Aquí no vendrá OEA ni nadie. Aquí lo que hay es un pueblo libre y una patria soberana. Bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! Previo a las últimas elecciones presidenciales había una dinámica de mucha intensidad. El país vive con una intensidad muy, muy acelerada, muy fuerte, porque estamos sometidos cotidianamente a la agresión de Estados Unidos. Y eso mucha gente no lo entiende. Porque cuando se habla de agresión de Estados Unidos, la gente lo primero que le viene a la cabeza son marines desembarcando. Y eso la verdad es que está en bastante desuso, porque además que los marines están perdiendo todos los desembarcos, pero porque hoy los instrumentos de la modernidad hacen que el verdadero escenario del combate sea el cerebro humano. Ese es el escenario del combate, y entonces los grandes recursos están orientados hacia eso, hacia cambiar el sentido de los hechos, a cambiar la verdad de los acontecimientos y a crear escenarios que no necesariamente son reales. El gran aparato hoy de dominación es el aparato cultural mediático. A Estados Unidos básicamente le queda eso, le queda el aparato cultural mediático y le queda el dólar. Entonces, la pregunta concreta, que es la que ustedes hacen, que es la de qué está ocurriendo en Venezuela. Bueno, en Venezuela se vive hace muchos años una situación de tensión permanente. La necesidad de los ciudadanos de enfrentar los conflictos de la cotidianidad, que tienen que ver con los problemas de luz, de agua, de teléfono, etcétera, los problemas de los salarios bajos, los problemas de las colas de las gasolinas. Entonces, es bien interesante la pregunta que ustedes hacen, porque adelantándome tal vez a las próximas cosas que podamos conversar, uno puede concluir que el esfuerzo fundamental fue un esfuerzo político, digo, de parte del chavismo. Fíjate que el presidente Maduro, por la situación tan complicada que hay de seguridad, acuérdense que todavía el presidente Maduro tiene puesto precio sobre su cabeza, ha sido obligatorio tomar medidas extremas de seguridad, y eso ha significado que saliera poco del Palacio de Gobierno en los últimos años. Sin embargo, ahora en la campaña recorrió todo el país. Y yo creo que eso fue bien positivo, porque le permitió tocar la realidad del país, no lo que le decían, porque no siempre a los presidentes se les dice la verdad. Hay un entorno que vive de ser entorno, y no le interesa alterar eso. Entonces muchas veces también altera la realidad. Pero creo que una de las cosas positivas fue que hubo dos campañas totalmente distintas. Una campaña del chavismo, con el presidente movilizándose por todo el país, y con una particularidad no se anunciaba, precisamente por cuestiones de seguridad,
no se anunciaba la visita del presidente, sino que se organizaba un evento en una ciudad y de repente aparecía el presidente. Entonces eso da cuenta también de una capacidad de movilización no solamente orientada en la posibilidad de un encuentro con el líder, sino que era una movilización política en torno a determinados objetivos. Y eso contrastó mucho con la campaña de la oposición, una campaña bastante menguada, bastante limitada, limitada porque nunca lograron hacer movilizaciones grandes y porque era una cosa casi de los tres chiflados, o sea, era un candidato que no hablaba, que no se movía, que no participaba. Y entonces había como una especie de ventriloquía, no sé si así se dice, respecto de lo que María Corina Machado orientaba y lo que este señor González hacía. Era como actuar en función de esto otro, pero ella era la actriz principal del hecho, pero el candidato era otro. Entonces eso generaba una contradicción bastante absurda, que impactó, yo creo que terminó impactando en un sector importante de la oposición, que se daba cuenta que si bien es cierto había un candidato, no había un liderazgo. Y eso fue a la confrontación, eso se manifestó el día de las elecciones. Yo creo que el voto del chavismo fue un voto político, porque en muchos casos la gestión no es buena. Hay muchas insuficiencias en la gestión. Entonces, si se hubiera ido a votar por la gestión, probablemente Maduro no hubiera ganado. Pero no se votó por la gestión, se votó por cosas superiores. Estuvo presente la pedagogía de Chávez, el entender el conflicto político, el entender lo que significa entregarle Venezuela al imperialismo, el entender que más allá de los errores, más allá de las dificultades, más allá de la agresión tan brutal a que está sometido el país, este voto era un voto de defensa de la soberanía, de defensa de la integridad, de defensa de la nación, de defensa de la identidad. Y eso es lo que encarnaba el presidente Maduro. Entonces había, repito, un ambiente de mucha tirantez, un ambiente de mucha tensión, pero se manifestaba en la elección, se manifestaba una gran movilización y además un espíritu de alegría, de lucha, de amor por la patria por parte del chavismo y una desazón, una apatía. Uno no veía movilización y entusiasmo por parte de la oposición. Entonces, y luego este liderazgo bicéfalo, que era muy difícil de comprender por mucha gente. Yo creo que esos son los elementos fundamentales que manifestaban en la situación previa a las elecciones. Bueno, primero, esta no era una confrontación entre el gobierno y la oposición, porque la oposición no tiene propuesta, no tiene proyecto, no tiene liderazgo. Esta es una confrontación con Estados Unidos, que en este caso esta confrontación se manifestaba en términos electorales, pero que cotidianamente se enfrenta en términos económicos, en términos sociales, en términos militares, o sea, en términos de la cotidianidad de la vida, porque bueno, yo me acuerdo una vez en medio de todo este conflicto hace unos años, a mí se me dañó la nevera, aquí creo que se llama refrigerador, y tuvo 3 semanas porque no había la pieza. Entonces eso también te genera una tensión, no solamente es la política en su expresión retórica, sino que es en los hechos. Después es Estados Unidos permanentemente juega en varios escenarios y con varios instrumentos, no es que juega uno solo. Es parte también de lo que ha habido que aprender, en el sentido de que Estados Unidos decidió jugar en el terreno electoral, pero tenía bajo la manga la posibilidad de la violencia y mantiene hasta el día de hoy
El acoso, la posibilidad del derrocamiento violento del gobierno, los intentos de fracturar las Fuerzas Armadas, los sabotajes eléctricos, los sabotajes a los servicios, las agresiones por vía militar, contando, digamos, incluso haciendo alianzas con la delincuencia organizada. Es decir, los instrumentos de Estados Unidos son múltiples. Y por supuesto, vino el momento del instrumento electoral, jugaron y al otro día pusieron a funcionar el otro instrumento que tenían evidentemente preparado y que han utilizado en todas las últimas elecciones. Eso ha sido una práctica. Lo que pasa es que esta vez la respuesta del gobierno y del chavismo fue distinta. En el pasado, la respuesta frente a la violencia era policial, era una violencia a partir de cánones de seguridad ciudadana. Ahora la respuesta fue policial y política. Entonces no solamente se movilizaron a las fuerzas de seguridad, sino que también se movilizó el pueblo a través de sus organizaciones populares, de las CLAP, de las unidades de base chavista, de las milicias y con el partido. Se llamó al partido a la calle. Entonces eso hizo que en prácticamente 36 horas todo estuviera resuelto. Ahí hubo violencia el día 28, en la noche, el día 29 y el día 30 al mediodía ya estaba todo solucionado. Y al domingo siguiente la gente estaba en la playa. O sea, después hubo dos o tres convocatorias de la oposición que se transmitieron, incluso algunas que iban a hacer marchas mundiales en todas las ciudades del mundo. Y la marcha de Madrid fue más grande que la de Caracas. Ellos no han sido capaces de convocar, no han sido capaces de movilizar. Y efectivamente la contundencia de la respuesta en términos políticos, porque ojo, hubo 23 muertos y los 23 fueron chavistas. Los 23 fueron chavistas, no hubo ningún muerto de la oposición. Que se diga que el gobierno reprimió, bueno, ¿a quién reprimió? Porque los muertos no fueron de la oposición. Entonces salieron a matar otra vez y mataron mucha gente y destruyeron centros de salud y destruyeron escuelas de niños, jardines infantiles y destruyeron transporte público y destruyeron incluso vehículos policiales. Todas las pérdidas, todos los fallecidos fueron chavistas y todas las pérdidas fueron de sedes gubernamentales y del partido y de los órganos de seguridad. Entonces, ¿cómo vas a hablar de la represión cuando no hay ni un muerto de parte de la oposición? Ni uno. No hay ninguna sede de la oposición, no hay ningún. No hay. Entonces, la situación fue aplacada muy rápidamente y se pusieron a funcionar la institucionalidad del Estado, como ocurre en todos los países. En México, por ejemplo, el certificado de victoria de Claudia Sheinbaum, el Tribunal Electoral lo entregó 2 meses y medio después, 3 meses. Bueno, tú revisas todos los países y cada cual tiene una normativa institucional que es la que opera en los momentos electorales. Bueno, en Venezuela se puso a funcionar una dinámica, digamos, lo que está establecido en las instituciones y eso se ha cumplido. Ahora, ese tema famoso de las actas, mira, yo salí de Venezuela el día 15 de ahora de octubre. Y el día 13 hablé con una persona que trabaja en eso y me dice, todavía estamos sufriendo ataques cibernéticos. El día 12 de octubre, todavía se seguían. Y los ataques cibernéticos no solamente afectan los servidores del Consejo Nacional Electoral, están afectando a los servidores de todo el gobierno. Entonces a veces te encuentras dificultades para sacar la cédula de identidad. O tiene dificultades para otros trámites, porque el ataque es contra todo el gobierno, contra PDVSA, contra el servicio eléctrico, contra todo. Y el tema es que hay dos servidores. Hay un servidor que es el que recibe la información de los centros de votación, que además tú votas
electrónicamente, eso va al servidor del Consejo Nacional Electoral, pero a ti te dan un voto en papel que tú depositas en una urna. Entonces, es muy fácil saber si una cosa y la otra coincide, porque el acta que se firma, la firman todos los partidos políticos y todos los partidos políticos la tienen. Entonces, ¿por qué no la han mostrado? Porque las que mostraron eran evidentemente falsas. Eran tan falsas que en todas las mesas del país tenían el mismo resultado. 70% para la oposición y 30% para el gobierno. Todas, absolutamente todas eran iguales. Entonces eran evidentemente falsas. Pero todos los partidos tienen sus actas. Y entonces, ¿qué es lo que se hizo? Ah, bueno, ese es un servidor, vuelvo. Ese servidor, la comunicación se hace a través de la compañía de teléfono. Ese servidor no lo pudieron penetrar. De manera que la transmisión del voto al servidor, eso está. Y lo puede revisar quien quiera. Cada partido político tiene una clave para entrar a ese servidor y lo puede ver. Hay otro servidor que es lo que se llama el totalizador, que es el que suma todo esto. Ese es el que penetraron. Entonces, si tú lo abres, te cambia la totalización y te alteran los resultados y por eso no lo puedes abrir. Y hasta el día de hoy sigue siendo atacado. Entonces, pero ¿qué es lo que hizo el presidente Maduro en su calidad de candidato? Dijo, yo pido, que está en la Constitución, está en la ley electoral, dijo, yo pido, en tanto el Consejo Nacional Electoral no puede resolver este problema porque tiene limitaciones, yo le pido al Tribunal Supremo, al Tribunal Supremo de Justicia, que convoque a todos los participantes en las elecciones y que entreguen sus resultados. Y que dictamine el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual es legal, está en la ley, que en caso que el Consejo Nacional Electoral por alguna razón no pueda dictaminar el resultado, pasa a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Eso fue lo que se hizo. Ahí fueron todos los partidos, menos la derecha terrorista pro-norteamericana, que no fue. Pero todos los demás partidos fueron creo que 19 partidos. Y todos llevaron sus resultados. Y después de eso, el tribunal recibió todas esas actas, las revisó, y después que las revisó, fue al Consejo Nacional Electoral y le dijo, quiero que me muestren los resultados que tienen aquí, que eso, acuérdate, del primer servidor. Contrastaron lo que tenían con lo que había y coincidía. Entonces, funcionó el sistema funcionó. Ahora, la idea de solicitar, primero, nunca en la vida se han solicitado las actas, en ninguna parte del mundo se solicita las actas, se solicitan los resultados y los resultados se transmiten de una manera. Ahora, se intentó alterar ese resultado y por eso hubo que cerrar el sistema. Por eso es que se dan los resultados del primer 30% y después se obligaba a cerrarlo. Pero funcionó la institucionalidad del país está funcionando. Y lo que ha ocurrido a partir de ese momento es ir recuperando. Acuérdate que el periodo del presidente Maduro termina el 10 de enero. Entonces, ha habido un proceso de culminación, como decir esto, de este periodo electoral en la preparación de la llegada del 10 de enero, cuando se va a dar inicio al próximo periodo electoral. ¿Qué cambia? ¿O qué no debiera cambiar en ese instante? Mira, bueno, aquí me estás preguntando a mí y yo voy a decir mi opinión. Yo creo que tiene que producirse una revisión, porque evidentemente hay errores. Hay un trabajo erróneo, hay un trabajo equivocado, hay un mal trabajo en algunas áreas y debe revisarse. Porque, te repito, el pueblo votó por un proyecto. El pueblo no votó por la gestión. Pero la gestión hay que arreglarla. Yo no sé hasta cuándo el pueblo va a seguir avalando un trabajo frente al cual hay mucha disconformidad. Y siempre recuerdo las elecciones del año, en otro contexto, las elecciones del año 90 en Nicaragua,
cuando el pueblo sandinista, las mujeres sobre todo, votaron para que no siguiera el gobierno del Frente Sandinista. ¿Y por qué? ¿Dejaron de ser sandinistas? No. ¿Se pusieron imperialistas? No. Pero era la única manera de parar la guerra. O sea, la sabiduría del pueblo es tan grande que dijeron, la única manera de parar la guerra es que esto no siga, que no pare la guerra, nos recuperemos y volvamos. Y eso pasó. Costó 17 años de gobiernos neoliberales, pero regresaron. Yo no sé si en Venezuela pueda pasar algo así, en el sentido que la agresión tan dura por parte de Estados Unidos, la afectación tan fuerte del funcionamiento de los servicios, de la cotidianidad de la vida, afecte de tal manera que el pueblo sea llevado a tomar una decisión de esas dimensiones. Yo no, en este momento yo no veo condiciones para eso. O sea, yo veo que hay un liderazgo consolidado del presidente Maduro, del chavismo, hay una fortaleza institucional del país, hay una alianza muy fuerte entre las Fuerzas Armadas y el pueblo, hay un sentimiento patriótico muy acerado. O sea, yo no veo condiciones para una regresión. Pero estamos ante el enemigo más fuerte, ante el enemigo más poderoso del planeta, que está todos los días pensando cómo derrocar al presidente Maduro, tomar medidas distintas. O sea, está pensando, tiene un grupo de gente pensando en cómo hacer daño. Y frente a eso, tú lo enfrentas con solidez política, con solidez ideológica, con sentido patriótico, con sentido nacional, con organización popular, con movilización, y todo eso se está haciendo, pero tiene que haber una buena gestión. Bueno, el BRICS es una gran posibilidad para Venezuela. Su ingreso le daba la posibilidad de insertarse en una relación que ya tiene en términos bilaterales con todos los países BRICS. Hay una excelente relación con China, una excelente relación con Rusia, con Sudáfrica, con Etiopía, con Arabia Saudí. O sea, todos los países BRICS hay una gran relación, una muy buena relación con Venezuela. Bueno, y se suponía que también con Brasil. Lo que pasa es que Brasil no resistió las presiones de Estados Unidos y de Europa. Está claramente jugando a favor de los intereses europeos y estadounidenses, y impidieron por ahora que Venezuela entrara en BRICS. Pero en términos de la relación bilateral, Venezuela tiene excelentes relaciones, va a ampliar. Fíjate que al regreso del presidente Maduro de Rusia, hizo escala en, hizo una visita oficial a Argelia y se fortalecieron las relaciones. Argelia es un gran país, socio nuestro en la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La vicepresidenta Delcy Rodríguez tuvo una visita oficial a la India, después tuvo una visita oficial a Vietnam. O sea, las relaciones se mantienen en muy buen nivel. Venezuela está teniendo una diplomacia muy activa, sobre todo por la actividad tanto del presidente como de la vicepresidenta, y actuando con mucha paciencia, pero con mucha convicción y mucha paciencia, pero también entendiendo, te repito nuevamente, que nos enfrentamos a Estados Unidos, y enfrentarse a Estados Unidos entraña la necesidad de ser sagaces, de ser pacientes, de ser cautos, de actuar con flexibilidad táctica y una determinación estratégica. Y eso es el arte de hacer una gestión de Estado exitosa. Entonces Venezuela va a seguir insistiendo en la posibilidad de ingresar a BRICS. No depende de nosotros, no depende de Venezuela. Hoy depende estrictamente de Brasil, que es el único país que se niega a aceptar que Venezuela entre.
BRICS va a tener que definir hasta cuándo se somete al chantaje de Brasil, porque es un chantaje que no es el primero, es el segundo. Lula también propuso el ingreso de Argentina, sabiendo lo que podía ocurrir y que ocurrió, que es la llegada de Milei. Entonces es la segunda, entre comillas, metida de pata de Brasil en BRICS, involucra a todo BRICS en eso. Entonces tendrán que ver BRICS hasta cuándo se van a dejar someter por la visión subordinada del asesor del presidente Celso Amorim, que responde a los intereses de Europa y de Estados Unidos, y por la estupidez de Lula, por un tipo pusilánime, cobarde políticamente, que quiere hacer política exterior a partir de su debilidad interna. Y mira lo que le pasó. Le acaban de dar una derrota contundente en las elecciones municipales. Entonces, juega con la derecha y la propia derecha lo derrota. Entonces, ya por eso es un problema interno de Brasil. En cuanto a Venezuela, va a seguir desarrollando su política, su diplomacia amplia y de acuerdo, de negociación, sabiendo que hay 49 países en el planeta del norte, de la Unión Europea y de la OTAN, que nunca van a aceptar que nosotros podamos ser una opción. En ese sentido, está este quiebre también con ciertos sectores que se dicen progresistas en América Latina, como el caso de Chile, el caso del gobierno de Boric, y bueno, la diferencia total que hay con el gobierno de Milei. Bueno, con respecto a Venezuela no hay diferencia entre Milei y Boric, es lo mismo. Ya. Son actores, son protagonistas de la agresión contra Venezuela. Entonces no los podemos mirar, eso de ser... El progreso es un concepto de la Revolución Francesa, eso ocurrió hace más de 250 años. Hoy no queda claro que es de izquierda, es una tarea que tenemos, de producir una definición política mucho más acorde con los tiempos que vivimos, porque seguimos utilizando conceptualizaciones de hace 200, 250 años que no se corresponden ahora. Piensa tú que Netanyahu es de centro, así se le caracteriza políticamente. Entonces, bueno, si Netanyahu es de centro, ¿qué se puede esperar? Entonces, todas estas definiciones de izquierda, centro derecha, derecha. Entonces, en Israel hay derecha, extrema derecha y ultraderecha. Entonces tú dices, bueno, ¿qué diferencia tiene? Ninguna. ¿Qué diferencia tiene el Partido Socialista Obrero Español con el PP? Ninguna. Son todos partidos del sistema que en política exterior no tienen grandes diferencias. Y Chile hoy es un país insignificante. En términos internacionales, Chile no juega ningún papel, no es determinante. Mira, uno podía estar en desacuerdo, y yo estaba en desacuerdo con los primeros presidentes de la Concertación, con Erwin, con Lago, pero eran estadistas, eran tipos formados, con noción de Estado, con noción de la política exterior, servían a los intereses de los empresarios, es verdad, pero tenía noción de Estado. Este es un payaso que pasea su ignorancia por el mundo y cree que lo van a aplaudir. Es vergonzoso el lugar al que este señor ha ubicado a Chile. Es muy penoso apoyar a Zelensky, o sea, apoyar un gobierno nazi. Es muy vergonzoso. Y esa posición, que no tiene ninguna racionalidad. Mira, yo hablo con gente del gobierno y tengo contactos en la Cancillería chilena. Y los mismos funcionarios te dicen que no hay ninguna racionalidad en la actuación. No hay racionalidad. Entonces, la política es un hecho racional. Pero si tú actúas y tomas decisiones políticas a partir de emociones y de la irracionalidad, es muy difícil que uno pueda analizar, porque no sabes qué va a ocurrir. Entonces, este señor Boric ha llevado a Chile a la insignificancia total en materia de política internacional. Yo no sé, en política interna no me quiero meter, pero en materia de política internacional, Chile es un país que
que no juega ningún papel. Lo que Boris pueda decir o no decir sobre Venezuela, a nadie le importa. A nadie le interesa. O sea, nosotros estamos pendientes de lo que diga Estados Unidos, porque ese es el que nos puede confrontar y es el que nos puede, puede hacer, pues tiene instrumentos para hacer, para intentar revertir realmente el proceso. Pero Boris, Chile. Y te digo más, cuando Piñera era el presidente, con todo y que era un hombre de derecha, con todo y que fue a Cúcuta, con todo y que retiró al embajador, Venezuela y Chile siempre tuvieron líneas de comunicación. Siempre hubo una vía de comunicarse. A Piñera le interesaba mucho el tema de los migrantes y nunca cerró las vías de comunicación para buscar una solución conjunta. Con este señor no hay posibilidad, es imposible. No hay ninguna vía, es totalmente irracional. Entonces, cuando tú llegas a niveles de irracionalidad como los que tiene este señor, habrá que esperar que los chilenos lo quiten. Yo te decía que el país ha avanzado mucho en cuanto a su fortaleza institucional. Mira, ayer la Asamblea Nacional, tal como establece la Constitución, eligió en Venezuela es un estado con 5 poderes. No es como los estados, casi todos los estados del planeta, que tienen 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Venezuela tiene 5 poderes. Tiene el poder electoral, en Venezuela es un poder de estado, y el poder moral. El poder moral es una herencia del libertador, que en su Congreso de la Angostura en 1819 estableció el poder moral. El libertador lo entendía, el poder moral, como un poder de 2 cámaras. Una cámara de moral, que venía a ser como una contraloría, como la que vela por el funcionamiento legal del Estado y acogido a las normas constitucionales. Y el libertador establecía la educación como un poder del Estado. Fíjate el valor que le daba, que no lo entendía como un ministerio más dentro del Ejecutivo, no, lo entendía como un poder del Estado. Bueno, acogiendo esa idea del libertador, hoy en Venezuela existe el poder moral, que está formado por la Contraloría General de la República, por el Defensor del Pueblo, por el Fiscal General y por la Contraloría y la Procuraduría General de la República. Bueno, se acaban de elegir los nuevos, o sea, los nuevos en algún caso se reeligieron, en otros casos entraron nuevas personas, pero lo que te quiero decir es que hay un funcionamiento institucional que desde afuera no se quiere ver. En Venezuela hay una normalización del funcionamiento institucional del Estado, y que, respondiendo ahora a tu pregunta, se manifiesta en una solidez cada vez mayor entre el gobierno, el pueblo organizado en las organizaciones sociales y las Fuerzas Armadas, que son la gran columna vertebral. Esa alianza entre las Fuerzas Armadas y el pueblo es la gran columna vertebral del proceso. En tanto, en Venezuela los militares, los oficiales, los generales son pueblo. La escuela militar, las academias militares acogen a los hijos del pueblo, a los hijos de los trabajadores. Es muy común allá en Venezuela ver un general. Yo tengo amigos que son generales y dicen: no, tengo que ir a visitar a mi mamá, y van a un lugar humilde, muy humilde. Entonces son de ahí, entonces no les pueden hacer cuentos. No son tipos introducidos para hacer un show de populismo, no, son de ahí. Y eso le da mucha solidez al proceso, porque en Venezuela existe un muy fuerte sentido nacional y patriótico, que Chávez exaltó, que Chávez sistematizó, que Chávez le dio forma y que Chávez lo transformó en pensamiento y en acción del sentimiento y de la acción bolivariana. Y eso también da mucha solidez al país. Venezuela es un país en que su pueblo se siente orgulloso de su pasado, de su historia, de sus raíces. Y eso también proporciona solidez al país. Entonces,
yo diría que hoy la columna vertebral, la estructura del Estado, de la sociedad, es muy sólida, es muy, muy sólida. No va a ser derrocado el gobierno por la fuerza. Podrá haber, si llegara a haber una invasión militar de Estados Unidos, podrían ocuparlo, tienen la fuerza para ocupar el país. Pero bueno, iniciaremos una lucha de guerrilla hasta desalojar al invasor. Y estamos preparados para eso también. Pero no vamos a entregar el país, no lo vamos a entregar. Y digo a nuestros amigos en el exterior que estén tranquilos. Ustedes están más sometidos a la acción del enemigo que nosotros, o sea, en el sentido del bombardeo mediático. De verdad que da mucho más miedo ver televisión aquí que estar en Caracas. Allá nosotros vivimos una vida normal, regular, hacemos nuestras fiestas, nuestros cumpleaños, nuestro asado, vamos a la playa, nos juntamos con los amigos, vamos a las marchas. Las marchas en Venezuela no son de la oposición, son del chavismo. De manera que hay una vida política, cultural. Hoy empezó el campeonato nacional de béisbol, que es el pasatiempo nacional, y los estadios están llenos. Y hay mucha tranquilidad, los niveles de delincuencia han bajado, los niveles, la seguridad de sus ciudadanos está en un nivel muy alto. Entonces, la vida en el país es bastante regular. ¿Que está todo resuelto? No. ¿Que hay problemas? Claro, y hay grandes problemas, te los mencioné. Los problemas de los servicios hay que resolverlos, los problemas de los sueldos hay que resolverlos, los problemas de la distribución de la gasolina hay que resolverla. Y bueno, todos esperamos que el gobierno se aboque a solucionar esos problemas para dar proyección y futuro al proceso.